Mire, primero todos los bolivianos que hemos asistido a las mesas y que hemos participado en el escrutinio, veíamos que los nulos y los blancos estaban dando paliza, huasca, 80-90% en las mesas eran votos nulos y blancos. Y ahora resulta que las brechas se han achicado y que la diferencia sumando nulos y blancos contra los válidos es menor al 10%. Casi 6 de cada 10 bolivianos han rechazado su elección, han votado nulo o blanco. Ese es el tema central, eso yo creo que es lo que queda como resultado de esta elección. Esperábamos que la diferencia sea mucho mayor. No tenemos cómo comprobar lo contrario, que el voto nulo y el voto blanco, los dos votos juntos, no podemos separarlos, los votos nulos y los votos blancos representan la mayoría, ¿no? Por lo tanto, estas autoridades son inconstitucionales, porque la Constitución establece claramente que serán elegidos por la mayoría simple de votos, que las autoridades no tienen legitimidad porque la suma de votos nulos y blancos es mayor a la de los válidos, y tercero, la Constitución establece que las autoridades judiciales se deben elegir por la mayoría simple de los votos, no dice votos válidos, dice votos únicamente. Y a partir de eso, bueno, pues la mayoría simple de los votos la tienen los nulos y en algunos casos los blancos. Por lo tanto, estas autoridades no tienen legalidad tampoco.